En el programa de hoy entraremos en los talleres de los últimos imagineros, herederos de aquellos artistas de oficio, escultores de Gubbia que, inspirados en la iconografía religiosa, muchas veces vinculada a la pasión de Cristo, lograron extraer el corazón de la madera para crear rostros, cuerpos, manos y miradas que expresan dolor y fe. Ellos fueron los protagonistas de toda una iconografía religiosa que nos acompaña desde el siglo XVI hasta nuestros días, en hornacinas, retablos y pasos que procesionan en la Semana Santa. Hemos elegido a tres ejemplos de escultores o de imagineros cuyas gubias han tallado obras que alcanzan durante la Semana Santa su momento de gloria. Comenzamos el programa en una estación de tren, la de Viana de Cega, en Valladolid. Nos espera el imaginero Miguel Ángel Tapia. Lo de tener una estación de tren es todo un lujo, ¿eh, Miguel Ángel? Es una de las causas por la que yo estoy en Viana de Cega. ¿Me dirías que viniste por primera vez en tren a Viana? Pues sí, sí que vine en tren. Vamos, no vine de pequeño, pero cuando vine a mirar la casa que me quería comprar, vine en tren. Y una de las causas era el tren y otra el río. El río, el río Cega. El río Cega, sí. Miguel Ángel, el dedicarse a la talla en madera y tallar santos, cristos y vírgenes, y ser un imaginero en el siglo XXI y hacerlo en Valladolid no es casualidad, ¿no? No es casualidad por el Museo de Escultura, por las procesiones. Sí que, por otro lado, no puedo presumir yo de venir de una familia relacionada con la madera. O sea, algunos pueden presumir de ser la cuarta, la quinta generación. Yo es mi primera. Comienzas tu generación. Comienzo yo mi generación. Y en Valladolid, con el Museo de Escultura y esos recursos que hay para ver, o sea, un catálogo amplio, la Semana Santa una vez al año, que en el que sacan tus piezas y las ves por las calles, mejor profesión. Cuando empezaste a tallar la madera, ya empezaste a sacar de los troncos de madera cristos, vírgenes, santos. Yo tengo un recuerdo de pequeño, de unos 6 o 8 años, de ir a la leñera y ver una cuña de madera y sacar un Cristo con barba, sacarle de allí. ¿Y cuándo empezó tu vínculo profesional como artista, como escultor, con la imaginería, con la iconografía religiosa? La formación que tengo yo es de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del siglo pasado, en Valladolid. Y a partir de ahí había ahí una especialidad que era imaginería. Cuando yo ingreso en la Escuela de Arte, esa especialidad ya ha desaparecido y yo la recupero y yo monto mi taller porque yo quiero hacer imaginería. ¿Hasta qué punto esa primera división de la escultura policromada del 16, del siglo de oro, ha influido en tu trabajo? Vamos, ha influido en todo. Yo quería... ¿Con quién sueñas? Yo sueño con la última obra que estoy haciendo. Esa es la que me quita el sueño. Pero que la policromía, el proceso de construcción de una pieza de estas, es todo pura tradición, puro oficio, y en la imaginería aglutinamos cuatro oficios, que es desde el carpintero, el escultor, el dorador y el pintor, y esos los aglutino yo en un taller de 50 metros cuadrados. ¿De qué fuentes has bebido para manejar esas técnicas? Pues de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, de Berruguete y de todas las piezas que hay en el museo. Yo voy muy a menudo al museo y de ahí hay veces que incluso voy en concreto solo a una sala a buscar una pieza que conozco por volver a recordarla, aunque tenga fotos. Detrás de ti, hablando de la escuela de Gregorio Fernández, y de Gregorio Fernández tenemos, creo que es un eceomo, me recuerda a la Tadonda Columna, bueno, a tantas obras que vemos en las iglesias, retablos y procesiones de la escuela o de Gregorio Fernández. Pero habrás contado muchas veces la anécdota, ¿no? ¿No te ha pasado
Creo que es la, toda la columna que se vuelve la escultura según le está esculpiendo, sí. Le mira a Gregorio Fernández y le pregunta. Dice... ¿Cómo era? ¿Dónde me viste que también me retrataste? ¿Te han hablado alguna vez tus esculturas? ¿No? Hablan de otra manera, o sea, pero hablan haciendo sufrir. Pero sí, sí que es un diálogo que tienes entre la pieza que estás construyendo y casi lo primero que quieres ver es la cara. Se puede decir que ya eres un escultor, que has pasado a la historia de la imaginería, porque tus obras procesionan. ¿En dónde procesionan? Pues yo puedo estar orgulloso de tener piezas mías que procesionan o delante o detrás de Gregorio Fernández en la procesión general de Valladolid. También procesionan algunas piezas en Soria. Algunos elementos decorativos como carrozas o algunas otras piezas de ornamentación para las cofradías en León. Tengo piezas en Galicia. Tengo piezas en Madrid. O sea, que el taller ya, no para. Sí, sí, no. Yo monté el taller en el año 96 y desde entonces, todos los años mínimo ha salido un santo del taller. Aparte de la talla, las lacerías. Qué pena que no se utilicen las lacerías, ¿no? Las decoraciones de las casas. Es un elemento decorativo que cada vez que resurge un poco, volvemos a recordar que no se conoce, pero que habría que darle más difusión a las lacerías y a los artesonados. Y también un oficio del siglo XVI que está parado, pero está ahí. Tenemos los medios para seguirlo fabricando, pero hay que darlo más a conocer. Tú dices siempre que cada trozo de madera sobre la que se va a tallar tiene alma y tiene corazón. Tus alumnos me han dicho que les enseñas el corazón, que les abres en canal, ¿es verdad o no? Esas piezas están totalmente ahuecadas y vamos a ver el corazón y el alma de la madera, o sea, el interior, y es cosas que mucha gente se sorprende del proceso de esas piezas, que parece que al estar policromadas no se aprecia el material que hay debajo, pero hay mucho oficio y mucho alma. Y sí, mucho más en este tema de escultura que religiosa. Si algún día se acaba la Semana Santa, ¿te quedarías sin trabajo? No, porque somos pocos de los que, bueno, podríamos presumir de que tenemos varias variantes para seguir trabajando en otros temas, y lo importante siempre sería que el tema es la madera y el oficio. Ahora vamos en busca del imaginero riosecano Ángel Martín. Nos espera en la dársena del Canal de Castilla. Por la calle La Rúa nos dirigimos al Museo de la Semana Santa, donde está su firma en las andas de los pasos, y en el exterior el conjunto escultórico del cofrade, que ya forma parte de la iconografía de Medina de Rioseco. ¿Cuándo tuviste la primera gubia en tus manos? Pues tenía 15 años y de una forma, bueno, la verdad es que jugando. Pues tu juego se ha convertido en algo muy serio, ¿eh? Después de 40 años, 45 trabajando con la madera, sí. Es una, para mí, una forma de vivir. Oye, para alguien de Rioseco, siendo un escultor como tú, el que el cofrade sea, forme parte ya de la iconografía de Medina Rioseco, tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, y la verdad es que también fue un reto, porque yo, siendo cofrade, veía a través de los ojos de mi careta diferentes esculturas del cofrade. Todos los cofrades de Medina Rioseco se podía hacer unas esculturas con cada uno. Es el tamaño ideal para que todo el mundo se acerque y haga una foto. También, una estatura propicia para una plaza, aunque la fachada es tremenda, es enorme y es preciosa.
Eso supongo que ayudará a un imaginero del siglo XXI a tener un museo de Semana Santa como el que tenemos en Río Seco. Eso es una buena carta de presentación, ¿no? Por supuesto, pero también son las tres iglesias tan grandes que, bueno, cuarto con San Francisco, catedrales, que son las que para mí han sido los libros, mis guías. Ángel, gran parte de las andas que están en el museo y que procesionan son tuyas, las has tallado tú. Sí. ¿Por qué son tan importantes las andas en Medina Río Seco? Es la forma de procesionar que va innata a toda la procesión de Medina Río Seco. Las andas al principio eran más sobrias, pero al avanzar en el tiempo, 1875, 1890, se fueron cambiando todas a unas andas más talladas, con más talla. Juan Rodríguez Garretero o Eduardo Arenillas, dos autores que pusieron a un nivel altísimo la talla de nuestras andas, y ahora pues yo quiero un poco seguir la misma ruta. Luego, reformar, rehabilitar las de los dos. Sí, restaurar algunas, reformar otras, ampliar talla en algunos otros procesos, pero volver otra vez a consolidar esto para que nos aguante otros 100 años. Es algo que todos los riosecanos lleváis, y las riosecanas lleváis dentro de la Semana Santa, porque desde niño habéis asistido a las procesiones. Sí, la verdad es que cuando pasabas por la puerta de una iglesia y olías a cera quemada, ya te dabas cuenta de que la Semana Santa estaba encima. Y esos grupos escultóricos, esas andas, cuando procesionan por nuestras calles, por la Rúa, magníficos, son los que ese niño veía de pequeño y se hacía preguntas. Cómo unas personas fueron capaces de crear esto. Ahora esas preguntas ya han tenido respuesta y, por supuesto, muchas más. ¿Cuáles de tus obras procesionan hoy en Castilla y León? Pues en Sábado Santo, en León, la Real Cofradía de Jesús Divino Obrero porta un paso, el Cristo de la Misericordia, y bueno, pues las andas de Medina de Río Seco. No solo en Medina Río Seco, también hay obra en Valladolid y en Segovia. ¿Y te gustaría, sueñas con que algún día una talla tuya sobre unas andas tuyas procesione en tu pueblo, en tu ciudad? Me encantaría ver una obra salida de este taller procesionando por nuestras calles. Sobre todo porque llevaría otro mensaje. La Escuela de Imaginería de Medina de Río Seco sigue activa. Y además de tu obra vinculada a la iconografía religiosa, ¿qué más haces? Realizo toda clase de encargos que me vienen, ya no solo religiosos, sino en el ámbito cultural, escultura, restauración o creación nueva. Da igual si es en bajo relieve, alto relieve, bulto redondo, lo hacemos todo. Ya sé que eres de la Cofradía de la Piedad, pero me quedo con la de la Crucifixión y con el célebre Longinos. ¿Cuál de todo el grupo escultórico, cuál es el personaje que más te impacta? Pues en principio te diría que la Virgen, por la técnica. La Virgen María, la técnica que empleó Tomás de Sierra en esa escultura. Luego me quedo con la sobriedad de Longinos a caballo, seco, tieso, derecho, con su lanza. Pero también hay una figura que escultóricamente tiene su aquel, que es el que sujeta las riendas del caballo. Sí, las piernas, la colocación del cuerpo, es muy forzada y es muy difícil de conseguir. ¿Tú crees en Dios? Yo creo. Nos dirigimos ahora a Zamora, la estampa romántica de la Semana Santa española.
Son muchos los artistas, pintores, escultores que han dejado su huella y su firma en la iconografía de la Pasión Zamorana. El Merlú, de Antonio Pedrero. La lista enorme de imagineros y escultores que en los dos últimos siglos han tallado pasos irrepetibles. Precisamente, en el lugar donde se concentra este baluarte artístico zamorano nos espera Ricardo Flecha, el escultor zamorano con mayor implicación personal en el mensaje de la Semana Santa. Flecha, entre otras obras, nos deja el valor sentimental de las siluetas inconfundibles, como las del Monumento a la Tragedia de Ribadelago, el Cofrade en Bercianos de Ariste o la del Bardales, todo un icono de la ciudad de Zamora. Casualmente, ante esta escultura comienza nuestro encuentro con el gran Ricardo Flecha, el artista zamorano contemporáneo con manos de escultor, nervio de madera y corazón de imaginero. Es cierto que el Barandales fue la primera escultura que aparece en un espacio urbano. Sí, la primera escultura de Semana Santa que aparece en un espacio urbano fue el Barandales que hicimos aquí en Zamora. Hasta el año 94 no había ninguna ciudad que tuviera un monumento a la Semana Santa. Sí. El Barandales fue el primero. ¿Quién es el Barandales? ¿En qué figura representa y en quién te inspiraste? Mira, para mí el Barandales representa la Semana Santa de Zamora. Porque el Barandales siempre fue un hombre humilde, un hombre menesteroso. Muchas veces un galapanes que sacaba con las salidas procesionales un dinero extra para la economía familiar. Era un hombre pobre, pero una vez al año el Barandales se vestía de terciopelo y oro y caminaba por las calles de Zamora enterrando a Cristo. La ciudad de Zamora es igual. Es una ciudad perdida, sola, fuera de ningún sitio, con ningún camino que le lleve hacia ella. Una ciudad pobre, una ciudad humilde. Sin embargo, una vez al año nos vestimos de terciopelo, nos vestimos de oro y caminamos detrás de Cristo muerto. ¿Y por qué esa figura estilizada? Porque salió en principio de un árbol. La primera barandales que tallé, que lo hice en el año 86, estaba en la Facultad de Bellas Artes, salió de un árbol. A mí siempre me parecía el barandales, que lo han dicho algunos poetas, como un campanario. Un campanario andante que lleva dos campanas. Dos campanas. Y por eso esa figura estilizada, como la torre de un campanario. Un imaginero es aquel que no crea. Un imaginero tiene que seguir dos conceptos fundamentales, que es la fe y la tradición. No tiene que meter ningún concepto creativo, o sea, no puede hacer imágenes nuevas, porque si mete imágenes nuevas van muchas veces en contra de ese sentimiento religioso que tiene el pueblo. No es una imagen para su ego insatisfecho, es una imagen para el pueblo. Que tiene que seguir los cánones establecidos. Ese es el imaginero. El escultor es el que hace su propia obra, que no tiene más cánones que su propia capacidad o su propia creación. Entonces, esos dos conceptos son antagónicos. O sea, hay escultores y hay imagineros. Yo dudé mucho porque siempre estuve trabajando, pero a mí el mundo de la imaginería se me venía muy grande. Fíjate lo que tengo, muy grande. Yo no era capaz de hacer una obra siguiendo los cánones que pedían las cofradías. Yo siempre digo que yo soy escultor. Un escultor que talla figuras y vírgenes, santos, recrea la pasión, ¿le corta otras opciones? No sé, un escultor de Semana Santa, un imaginero, ¿se centra ahí y solamente no sabe salir de ahí o no? Es distinto. Yo soy un escultor, pero que tiene fe. O sea, yo creo, yo soy un creyente. Que es muy distinto al momento en el que yo tengo que enfrentar mi trabajo, ¿entiendes? Dejo aparte ciertas cosas, ciertas creencias y ciertas cosas. Yo cuando me enfrento a una escultura, me enfrento con mi propia creación, con mi propia obra. Y cuando me piden una obra de imaginería, intento adaptar a ese gusto, a esa cosa. El problema está que ya te digo que mi manera de pensar me choca con esto. No soy un imaginero al uso. Pero sin embargo, Ricardo Flecha es una firma que vemos en el Museo de Semana Santa. ¿Dónde está tu huella en este museo? Tienes una obra mía, esa obra es una obra mía. Es una obra que de un paso inconcluso, pero bueno, ahí está esta obra. Hay muchas mesas
que son mías. Allí, sobre todo en la Semana Santa de Zamora, yo creo que todos los días sale algo mío, sin ningún problema. Hay, si no hay un Cristo, hay una chón, hay una cruz guía. O las mesas, que son las andas que llamamos en otros sitios, ¿no? Efectivamente. La mesa. Muchas de ellas son talladas por ti. Efectivamente. Muchos calvarios, muchos son los de los pasos, muchos son obras mías. ¿Entiendes? Pero no es... no hay ese paso, esa obra, quitando este paso de San Juan y de la Virgen, no tengo todavía una obra, un paso mío dentro de la Semana Santa de Zamora. Pero sin embargo, Ricardo Flecha está presente en lugares, primero en la ciudad de Zamora, a la entrada con el Barandales, pero también en Bercianos, sí, bueno, Bercianos de Aliste, donde aparece esa figura. Bercianos de Aliste para mí es el sitio donde más espiritualidad puede haber en Semana Santa, el pueblo de Bercianos de Aliste. La espiritualidad que se respira allí, yo no la he respirado en ninguna Semana Santa, ni en Sevilla, ni en Valladolid, que me perdonen. ¿Esa escultura de Bercianos de Aliste está en un lugar adecuado? Sí, bueno, se hizo, además fue una cosa casi como milagrosa, porque se la tallé, tuve la necesidad, digamos, de alguna manera de tallar a ese cofrade. Me dejaron un año desfilar con ellos. Y ese año que las cosas que yo sentí desfilando con ellos, yo no las he sentido nunca, como te digo. Entonces me salió el tener que hacer ese cofrade. Ese hombre de rudo de Aliste que una vez al año se viste con los hábitos que luego le acompañarán. La vestimenta que ellos dicen, los hábitos que luego le acompañarán. Este tipo de escultura tuvo pasado, floreciente, tiene un presente que al menos consolida todo su significado, tiene futuro. Sí. Yo creo que como imaginería no. Yo creo que la imaginería tiene un recorrido muy corto, muy corto, muy corto. Porque además es un hecho cultural que solo nos atañe a España. Fuera de España, por ejemplo, un lituano, un católico lituano, sí. A veces se asusta de cómo vestimos a las vírgenes o cómo tenemos los cristos, nuestros cristos lacerados. Y sin embargo somos católicos, tanto uno como sí, el otro. Sí, sí. Y como escultura... Sí hay trabajo. Como imaginero, y más en Castilla, sabes que no hay. ¿Esto es arte? ¿Esto es cultura? Sí. Este tipo de escultura sí es arte. Lo que pasa es que tienes que entroncarlo dentro de lo que es la imaginería. Perdón, la imaginería, la artesanía, muchas... Es arte. Mucho es arte. Desde el momento en que transmite, en que son capaces de comunicarte algo. Si algún día la Junta de Semana Santa de Zamora o alguna cofradía zamorana te pidiese y te diera libertad para elegir la iconografía de un paso, ¿qué elegirías? Yo siempre tengo entre pecho y espalda el paso ese que no he logrado hacer todavía, que es el entierro de Cristo. El paso del entierro de Cristo. Pero creo que no sé si se habrá pasado ya la oportunidad o la manera de ser, pero bueno, hay otras ciudades. Medina del Campo, por ejemplo, a mí me ha aceptado bastante bien mis propuestas. Cuando les he hecho una propuesta la han recibido siempre muy bien, pero bueno, son distintas. Algún día terminaré el paso del entierro, algún día, espero. Al azar algunos de los proyectos y bocetos que tenías en el taller, tal vez porque me llamaban más la atención, como por ejemplo este de la capa parda. La capa parda es el símbolo más importante que tenemos en la provincia de Zamora. No hay ningún elemento que haya trascendido del folclore como es la capa parda. Yo creo que ninguna otra provincia tiene este elemento. Si lo tuvieran otras regiones, posiblemente harían bastante más caso del que hacemos nosotros en nuestra capa parda, que ya lo hacemos bastante, pero se tenía que hacer más. Ricardo, esta pequeña escultura tiene la grandeza de presidir un lugar donde los alabreses, los zamoranos y todo este país llora cada 9 de enero, recordando la tragedia de Ribadelago.
la tragedia de Ribas del Lago, un monumento que hicimos para conmemorarla, que después de muchos bocetos, yo que se eligió quizás el más representativo, el que más daba más esperanzas para evitar toda esa tragedia, que fue una tragedia, fue algo terrible lo que ocurrió en ese pueblo, una madre con un niño que significaba la esperanza. Y más a gusto de hecho, existió la madre y el niño. Sí, porque fue de una foto. Nos dijeron, tienes que hacer esta foto, tienes que representar esto, que representa la esperanza. Ricardo, ¿y qué hacemos del buche, o como los llaman los pollinos, ¿no? Del burro zamorano, uno de los animales más representativos que tenemos todavía en la provincia de Zamora y que es único, del burro que muchos lo llaman zamorano leonés, pero que es un burro zamorano y que debería de tener también su monumento y su lugar en Zamora. Este boceto podría ser algún día lo que hoy es el Berlú o el Barandales en Zamora, pero en toro es el conquero, ¿no? Es el conquero de toro, el que va pidiendo las limosnas en toro. Un personaje que solo existe en la Semana Santa de toro y que yo pienso que debería de tener un monumento, como tantas cosas en toro. Hace falta un monumento al tío Babú, hace falta un monumento a Juan II, hace falta un monumento a Deli Tejero. La gran pintora toresana, la gran pintora española que nació en toro y que debería de tener su monumento. ¿Y él quién es? Es Arias Gonzalo. Yo creo que es el personaje que más representa a la ciudad de Zamora, y justo ahora que vamos a cumplir los 950 años del cerco. Es el alcaide que se mantuvo al frente de la ciudad, que se opuso incluso al poderío del rey Sancho y defendió la ciudad ante los intereses de la que era su reina, su señora, que bueno, que no era reina, pero bueno. Ricardo, además de la gubia y además de la madera, ¿con qué materias primas y herramientas te ganas la vida? Con todos. Cuando hay que hacer una cosa en piedra se hace. Sobre el bronce, tengo bastantes cosas en bronce, la madera. Quizás, fíjate, de los grandes elementos que se trabaja, quizás sea la piedra la que menos, pero tengo pequeñas cositas en piedra también hechas. Son lo que más me gusta, donde mejor me suelo expresar es la madera. Y formas de madera de gran tamaño, sobre todo tallado a partir de árboles, es donde mejor me encuentro, donde más me encuentro realizado. ¿Y como profesor y director de la cantera de los futuros artistas zamoranos? Bueno, tenemos hoy director de la Escuela de Arte e intentamos llevarla lo mejor que podemos y dar la enseñanza que para intentar tener nuevos escultores, nueva gente que vaya haciendo cosas. ¿Te gusta lo que haces, Ricardo? Me encanta. Yo soy un privilegiado, pero un gran privilegiado. Soy una persona que me encanta la enseñanza y me encanta la escultura. Y lo he podido hacer y vivir de ello. Y además en una ciudad que se vive muy bien, que Zamora se vive muy bien, yo soy un privilegiado. Por cierto, tú eres un amante y defensor de la capa alistana y de los bordados carvajalinos. ¿A quién le sugerirías una escultura en Carvajales de Alba? Indudablemente al profesor Francisco Rodríguez Pascual. Un gran zamorano, un gran historiador, un gran filósofo, un gran folclorista, y creo que merece el monumento de estar el profesor Rodríguez Pascual con la capa de su tierra, que es la capa de Carvajales, la capa de Alba, la capa de Alistana, la capa zamorana, y que sea un poco el que nos represente a todos con esa capa en ese pueblo de Carvajales. Un placer, Ricardo. Mío, muchísimas gracias. En el reportaje de esta semana nos acercamos al complejo enoturístico de Bodegas Arzuaga, en el corazón de la ribera del Duero vallisoletana. Más de un cuarto de siglo presentes en la ribera y con un crecimiento exponencial modélico. Desde que Florentino Arzuaga apostara por la zona a mediados de los 90, muchas son las cosas que han cambiado bajo la marca Arzuaga. Hoy es un compendio de naturaleza, turismo, enología, gastronomía, viticultura y paisaje. Un paisaje en el que Ignacio Arzuaga se siente como en casa y en el que ha crecido en las últimas décadas. Tras catar las últimas elaboraciones y muchas de las añadas históricas, nos sentamos con Nacho en la nave de crianza. Nacho, si tuvieras que decidir por un vino o una tipología
de los Arzuaga, ¿cuál sería el que mejor exprese el carácter de los tintos de la bodega? Bueno, sería difícil, puesto que hacemos muchos tipos de vinos y vinos distintos, ¿no? Pero la palabra que lo describiría sería seguro que son vinos gastronómicos. Quizás el más accesible a todo el mundo sería el Arzuaga Crianza, pero yo me quedaría personal, mi gusto personal sería ya por un gran reserva, ¿no? Pero vamos, al final, sobre todo la palabra gastronómico es lo que definiría a todos ellos. La medida de la Ribera es evidente, el paso por madera, una tempranillo, un buen momento de madurez de la uva y luego la capacidad para envejecer. Un vino Arzuaga con 7, 8 años da la medida del Duero. Sí, yo de hecho en las catas actualmente ya, que ya vamos teniendo unos añitos, en todas las catas incluyo vinos antiguos. O sea, antiguos me refiero a vinos de 14, 16 años. Un poquito por dos motivos, para ver y demostrar esa capacidad que tiene envejecimiento y también para que la gente vea cómo evolucionan los vinos, ¿no? Es curioso, pero muchas veces dada la diversificación de Arzuaga y lo que significa hoy dentro del enoturismo y otros aspectos que vamos a tocar, a veces nos olvidamos que Arzuaga es ante todo una bodega y un viñedo y que hay una viña que responde a todo lo que nos rodea ahora. No, sí, de hecho este proyecto cuando empezó mi padre con él en 1987 empezó plantando viña en la finca La Planta, ¿no? De ahí el nombre del vino. Pero lo principal es como hacer una casa, es por los cimientos. El vino se hace con uva y la uva es la materia prima 100% que va a mandar. O sea, realmente sin uva buena no tienes vino bueno. Al revés, puedes tener uva buena y vino malo, pero es requisito imprescindible que para tener un gran vino tienes que tener un gran viñedo. Lo primero fue la selección del clon más adecuado a nuestros terrenos, puesto que nosotros empezamos a plantar en el año 87 en Páramo, que ahora tan de moda está, la finca de La Planta, hay que recordar que está a 900 metros, y luego también somos un poco pioneros, quizás porque ya llevamos más de 10 años, con todo el viñedo que tenemos al norte del río Duero, porque ahora nos encontramos al sur, el viñedo ecológico, que también es un poquito, no por poner la etiqueta de ecológico, sino por respetar y buscar más la mínima alteración del terreno donde tenemos los viñedos. Es bueno que tengamos el Gran Reserva, que nos da toda la supremacía de la evolución, de las series aromáticas, de la capacidad de envejecimiento y al mismo tiempo la golosura de la planta. Hombre, yo creo que es bueno, no, que es necesario, porque es muy sencillo de entender. Ni hay una producción tan grande de Gran Reserva, ni todo el mundo puede llegar a un precio de Gran Reserva. Lo difícil, yo siempre he dicho, es que hacer un vino a buen precio y que te pueda satisfacer. Hay algo que llama la atención y que forma parte de esa variedad de vinos de Arzuaga, y es lo del blanco. El Albillo 2007 de Arzuaga, en la Guía Pinín 2020, ha sido el vino revelación de los 5.000 vinos que hay catados ahí. Yo reconozco que cuando la Guía Pinín lo nombra vino revelación, volví a acudir a mi cuaderno de cata y era sorprendente. Era un albillo, era un blanco, mantenía una acidez extraordinaria, tenía muchísimos años y estaba vivo. Sí, y de hecho estaba vivo. Bueno, es un vino que pasó 93 meses en barrica, o sea, ¿qué vino aguanta eso? Y lo tomas ahora, a día de hoy, y todavía está, tiene frescura, tiene flores, o sea, es una cosa un poco de locos, ¿no? Pero eso es la grandeza de Ribera Duero, ¿no? Y yo por eso estoy tan contento que hayan incluido los vinos blancos, porque yo pienso que una zona de grandes vinos, una bodega, gran bodega como la mía, yo considero que siempre tiene que tener un blanco. El guiño del rosado es obligado y entrar en la dinámica del pétalo, del rosa, del formato sensorial moderno del rosado. Sí, el rosado, y nosotros estamos tratando de ir un poquito más a unos aromas más tropicales, ¿no? Buscar un poquito ese rosado tradicional, sino ir buscando una cosita más novedosa, distinta. El público sabe que sois el único vino de pago que se comercializa en esta región. Pues la verdad que lo de vino de pago fue una cosa que nos otorgó el gobierno en 2009 y la gente no lo tiene muy, también se piensan con marcas comerciales. Vinos de pago en España en la actualidad creo que solo hay 14. Nosotros fuimos el noveno en conseguirlo. Es muy difícil porque tienes que tener unas tipicidades y estar avalado por la prensa tanto nacional como internacional. Y Pago Florentino nació haciendo poco ruido
Yo creo que poco a poco va ganando. Y además nos obliga a establecer los matices diferenciales, porque es un vino que se elabora. Es Cencibel, que es 100% tempranillo. Se elabora en Mancha. En Mancha, sí, en Malagón. Sí. Pero esa política tan selectiva en viticultura y en vendimia es cara, ¿eh? Sí, claro que es cara. Es mucho más fácil todo lo que produzcas al depósito. Pero al final, yo pienso que el vino no es una carrera de corto distancia, sino que es esto realmente. Yo a veces cuando planto una viña digo, esta la disfrutarán mis hijas o mis nietos. Tú viviste los años de la concentración Parker, cuando pedía mucho color, mucha estructura, vinos concentrados, y vives las tendencias de ahora, que quieren suavizar, hacerles más elegantes. Sí, nosotros de hecho nunca hemos sido una bodega de mucha concentración, mucha potencia. Siempre, como he dicho al principio, vamos buscando vinos más gastronómicos, con lo cual no buscamos tanta tanicidad y siempre hemos huido un poco de ella. Sí que es cierto que ahora nos encontramos mejor porque vamos a vinos más suaves, yo digo de tanino suave. ¿Crees que llegará el modelo bordelés con vinos de 20 o 25 años que serán la supremacía de...? Bueno, tantos años, no sé, yo la tendencia ahora es beber los vinos más jóvenes, no, la gente no... No está yendo a por vinos viejos o envejecidos, pero bueno, todo volverá. Al final también el gusto de la gente va evolucionando y al final la evolución te lleva a la finura y la finura te lleva a vinos envejecidos. ¿Dentro de 25 años será todo ecológico? Sí, yo creo que sí. Sin salir del complejo de Arzuaga, nos dirigimos a una de las salas del restaurante Taller. Allí daremos un repaso a más de 25 años de actividad y de afrontar retos destinados a incrementar el valor del Duero en el espectro del turismo nacional. Nacho, cambiamos de no de lugar, pero sí de contenido. Porque ahora, oye, aquella imagen de la añada del 93, cuando empezaban los arcos y esa espadaña, ha sido inalterable, pero sin embargo ha crecido a los lados. Sí, ha crecido a los lados y sobre todo hacia el fondo, ¿no? Hay dos. La verdad que de los años que llevamos, hemos estado más años de obra, de ampliación, también por la ampliación que ha habido en el viñedo, luego la ampliación vino el hotel, el spa, claro. Con su restaurante, hay un segundo restaurante y ya estamos ampliando para poder recibir mejor a nuestras visitas, que somos la bodega más visitada de Ribera del Duero. Oye, en este momento el complejo Arzuaga se ha convertido en una referencia, no solamente en la Ribera del Duero, sino en Castellón y en España. Pues un complejo no turístico, muy completo. ¿Estaba en la cabeza de Florentino todo esto cuando empezasteis el proyecto? Quizás esta magnitud, no. Y lo de la estrella Michelin, seguro que no estaba en la cabeza de mi padre. Valladolid. Tala. Taller Valladolid. En el incomparable marco de las bodegas Arzuaga, delicada cocina de raíz tradicional con pinceladas peruanas, de la mano de John Zarzales y la asesoría de Víctor Gutiérrez. Enhorabuena. Pero si te das cuenta, donde se encuentra la cafetería actual y la cocina actual del restaurante tradicional, eso ya estaba desde la primera fase. Ya estaba contemplado, bueno, y la barra estaba construida, o sea que desde un principio sí que estaba contemplado que íbamos a abrir nuestras puertas, que íbamos a recibir a la gente y que iba a haber un pequeño apéndice de gastronomía. A mí me sorprendió la primera vez, supongo les pasa a los visitantes que llegan a Arzuaga, una visita no turística, y les llevas a la finca de la planta donde están los primeros viñedos de la bodega y se encuentran con los ciervos o los jabalíes. Sí, eso sorprende muchísimo porque nadie, pues la gente cuando viene aquí piensa en ver una bodega, piensa en ver viñas, sí, sí, pero no piensa ver 300 ciervos o 300 jabalíes, algún día algún muflón, sí, o sí, ver una encina milenaria que da nombre a la finca, ¿no? La planta. Sí. Eso, y sobre todo verte rodeado de los animales, casi interactuar con ellos, casi tocarlos. El que se ha atrevido le puede dar de comer a algún ciervo. Eso sorprende muchísimo, porque sí, no se imaginan que aquí en Ribera del Duero van a estar, claro, casi como en un safari en África, ¿no? Y además tenemos las etiquetas, ¿no? Sí, de Arzuaga es un ciervo. Mucha gente pregunta, ¿por qué el logotipo de Arzuaga es un ciervo? Claro. Y digo, con el día que vayas a la finca de la planta lo entenderás.
una pregunta obligada. Un proyecto que tiene su prisma social. ¿Cuántas nóminas, cuántas familias viven de todo el complejo Orzoa? Aquí viven más de 100 familias, pues tenemos más de 100 empleados en todo lo que ves, ¿no? Directamente, luego indirectamente, pues muchos más. Dicen que en todo el complejo de Arzuaga, si abres una ventana o una puerta, siempre ves viñedos. Es la idea nuestra, ¿no? Que sea un balcón a los viñedos, ¿no? Nosotros la bodega está rodeada por nuestras propias viñas y de casi todas las habitaciones pues puedes ver esos viñedos que tenemos alrededor de la bodega, principalmente la variedad Tempranillo. Se va notando la afluencia, ha cogido auge el producto enoturístico de Arzuaga. Sí, cada vez es más completo además y cada vez estamos teniendo más visitas, ¿no? También la gente está un poquito más intranquila, o sea, antes la gente era más conformista y hay que indagar más un poquito tanto en la elaboración del vino como en la elaboración de la comida, ¿no? Abandonamos solo por un momento la charla con Nacho para hablar con Patricia, que nos cuenta el calendario de actos, fiestas y acontecimientos que marca la vida laboral del complejo enoturístico de Arzuaga, en el que se incluye un hotel de 5 estrellas y un spa. Patricia, ser relaciones públicas y gestionar y organizar los acontecimientos, los eventos que tienen lugar en un complejo como el de Arzuaga, tiene que ser divertido. Es muy divertido, me gusta además que lo veas así. Muy divertido y muy entretenido a la vez, es un trabajo apasionante. Y llama la atención cuando llega el cliente, un hotel de 5 estrellas, en la Ribera del Duero. ¿Te han preguntado una vez si el hotel tiene bodega o es la bodega la que tiene el hotel? Fíjate que hace unos años todo el mundo decía, ah, la bodega tiene hotel. Y ahora esto va cambiando y hay algunos que ya dicen, ¿es un hotel con bodega? Esto es una bodega que tiene hotel. Es verdad que no se nos olvida, Javier. Es una bodega que tiene hotel, que tiene spa, que tiene un montón de recursos en sí mismos. Bueno, además de que puedes celebrar un congreso, tienes todas estas parcelas. Es un complemento magnífico. Esto es una pasada, ¿vale? Es fundamental. Piensa que cualquier empresa que además se acerca a nuestras instalaciones para realizar una reunión, lo que está buscando es algo distinto. Es decir, una sala de reunión puede haberla en muchos sitios, pero un espacio en el que puedan tener una sala de reunión mirando al viñedo, donde además puedan comer el plato típico de la zona, que es el lechazo, donde puedan realizar un taller de cata divertido, donde además puedan pasar entre viñedo, puedan ver pasar cerquita de ellos un ciervo, donde además puedan relajarse en el spa, sin duda es una oferta enoturística añadida que nos viene genial para todo este tipo de turismo de MICE, de congresos. Patricia, depende de qué época del año, porque hay momentos, hay épocas del año que trastoca un poco la imagen de la Ribera del Duero. Por ejemplo, hay sevillanas. Hay sevillanas. En nuestra Feria de Abril, claro, organizamos muchas fiestas temáticas. La Feria de Abril, como bien dices, es una de ellas. Tenemos nuestra Feria de Halloween, ¿vale? Tenemos además San Juan, que es una de las fiestas que ya se ha consagrado. Sí, se ha consagrado como además indispensable, la Noche de San Juan, con nuestra propia hoguera. Y lo de los Sanfermines es una pasada. ¿Qué te parece los Sanfermines? Pero hasta con toros. Todo, sí, 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 sí. Vamos de blanco, con el pañuelo rojo, hacemos chupinazo. Sí. ¿Las 5 estrellas echan para atrás o no? Las 5 estrellas nos dan un orgullo enorme. Esta última estrella, la estrella, la sexta estrella, la estrella Michelin, esto ha sido un puntazo. ¿Esa diversificación que hace Arzuaga también va al segmento de cliente, familia, jóvenes, empresas? Yo creo que este complejo nos ayuda a poder dirigirnos a todos, que esto siempre es muy difícil, ¿vale? No segmentar exclusivamente un núcleo, sean parejas o familias. Con toda la oferta que tenemos podemos llegar a todos ellos, desde una familia que venga a pasar un fin de semana y conozca la finca, que es algo que a los peques les encanta, hasta un turismo de empresa que pueda venir a celebrar su congreso, turismo de pareja que pueda venir a pasar un fin de semana tranquilitos, ellos solos, nos ayuda un montón. Cuando se celebra una boda, es uno de los banquetes más ajustados a los complejos hoteleros. Los invitados
tienen que estar entretenidísimos, porque entra todo eso dentro del banquete. Entra todo esto, es decir, aparte de que un invitado de boda puede también conocer nuestra bodega, que esto es caso aparte, lo que intentamos es añadir, dar algo más a esa boda. Entonces, desde hace ya tiempo podemos organizar ceremonias civiles en la sala de barricas, debajo de la encina milenaria, en nuestro jardín de pinos, y esto es algo que además aporta un valor añadido que a los novios y a los invitados les encanta. Hay muchos invitados de boda que después vienen a casarse con nosotros. Continuamos charlando con Nacho en el salón del restaurante Taller Alfa. Hay una pregunta que suelo hacer con frecuencia. ¿Te gusta lo que haces, Nacho? A mí me gusta mucho lo que hago, porque si no también vivir aquí en el campo, pues es... Pero a mí me gusta mucho. Si no, los negocios de las bodegas... tienes que sentirlo, ¿sí? Porque yo creo que además se nota, ¿no? Que si no te gusta, pues haces vinos más impersonales y al final aquí es un poquito la interpretación tuya de lo que estás haciendo y a mí me encanta. Pues una de las cosas buenas que tiene tener la barba blanca es que la tuve negra hace algunos años. Y en aquella época yo recuerdo una entrevista con Florentino que ya apuntaba lo que luego ha pasado aquí. Sí, hombre, mi padre siempre desde el principio tuvo muy claro, ¿no?, dónde iba, quería enfocar la bodega, qué quería hacer y dónde quería llegar, ¿no? Más o menos, pues casi todo lo ha conseguido y yo creo pues, que hoy en día somos una bodega puntera de Ribera del Duero, una marca muy reconocida, muy reconocida como Ribera del Duero también, y bueno, pues es una cosa que nos enorgullece mucho, ¿no? Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo han sido unas pinceladas sobre un lienzo de extraordinario valor cultural y artístico de esta región. Hemos entrado en el taller de tres escultores, los últimos imagineros activos en el siglo XXI. Hasta la próxima semana.